un segundo. ¿Tú qué haces aquí, joder? En una iglesia, macho. Este no es un lugar para que venga un guarro como tú. ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí, sinvergüenza? Es increíble. Una iglesia, aquí pasan chiquillos. Es increíble. ¿Aquí la plaza? ¿Todo se puede consentir? Madre de Dios. Madre mía. ¿Qué hay aquí? No tienes vergüenza, eres un degenerado. ¿Cómo salga el cura? Yo no sé qué te va a pecador, es un pecador. Aquí los pecadores no tienen lugar, no tienen aquí sitio. No. Este sitio aquí no vas a lidar. Este desvergonzado que está aquí, míralo, en el banco, como si estuviera en su casa. ¿Qué te parece? Encima provocando ahí con una situación, míralo. Y le decimos que se marche y no se va. Se queda aquí con toda su cara. A ver si nos ayuda usted, hombre, a que se marche de aquí. No tiene ningún respeto, ni tienen vergüenza. Ni por los lugares sagrados, ni por la hora, ni la iglesia, la plaza. Que hay niños aquí en esta calle. Niños, ni los ancianos, nada, no, todo les da igual. Y el cura le va a dar un disgusto, o sea, le vas a dar un disgusto. ¿El cura qué va a hacer? ¿Qué está mirando en el cacharro ese, hombre? ¿Vosotros sabéis lo que dice la iglesia? Muy claro. Sobre los homosexuales. No, no sabes lo que dice, si lo sabe todo el mundo. Por supuesto. Bueno, pues si acaso no lo habéis leído directamente, sino que os lo han contado, eso que sabe todo el mundo. Yo tengo aquí en este cacharrito el catecismo de la Iglesia Católica y estoy viendo, justo en el punto 2358, dice: las personas que experimentan una atracción sexual hacia personas del mismo sexo, maricones, los guarros, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Y por si acaso esto no os lo aclara, os recomiendo que leáis el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Veréis que Cristo, en una situación muy parecida a esta, dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, bueno, como por aquí no hay piedras, si queréis el que esté libre de pecado, que lance el primer insulto. Bueno, yo me tengo que ir. Hasta luego. Mejor me marcho. Hasta luego, adiós. Pues parece que se han ido, ¿no? Eso parece. ¿A ti te han dicho alguna vez que Dios te quiere? No me suena. Hace 4 años conocí en México a Rubén García y hoy quiero contar su historia. Bueno, Rubén, ¿dónde estamos ahora mismo? Estamos aquí pues, en un parque cerca del centro de la ciudad de Guadalajara. ¿Y este parque te trae algún recuerdo a ti? Muchos recuerdos del pasado. Hace 20 años era totalmente diferente este parque, ¿no? Especialmente cuando el sol se metía, cuando empezaba a caer la noche. Se puede decir un lugar de prostitución este parque, ¿no? Yo salía de mi casa con pantalones, escondía por ahí los pantalones y ya me ponía aquí con chores, estilo ropa interior. Aquí era la parte donde nos parábamos. Los carros parados aquí, no había tanta luz. Ha cambiado mucho, pero también así ha cambiado mi vida. Lo advierto desde el kilómetro cero. Este viaje puede provocar mareo, vértigo en 2 tipos de espectadores. En quienes rechacen a las personas con atracción homosexual y en quienes rechacen a los cristianos. Porque Rubén ha salido 2 veces del armario. Primero como homosexual y segundo como cristiano. Voy a conducir con el máximo respeto a las normas de circulación y a todas las personas. Tú decides, ¿te subes a este viaje o te quedas donde estás? Papá busca 3 cosas, que es afecto, aprobación y protección. Entonces, bueno, este papá, un papá de campo, un papá duro, un papá violento, un papá corajudo. Yo era un niño, entonces yo no podía trabajar el ritmo de mi papá. Y mi papá siempre volteaba y me decía: hágalo como los hombres. Todo lo que yo hacía no estaba bien, ¿no? Y recuerdo que mandaba a amarrar los caballos y él siempre me decía, enojado, ¿cómo se amarra un caballo? Yo nunca aprendí el ñudo que él me decía, entonces yo lo amarraba con un moño. Entonces él, enojado, volteaba y me decía, hágalo como los hombres. Entonces yo decía, ¿qué soy yo?
Entonces este papá con lo primero que se encontraba, pues con eso me pegaba, ¿no? Fue muy duro conmigo. Nunca, pues un abrazo, un beso en la mejilla, un te quiero. Fue una situación difícil que yo le dije, papá, yo ya no quiero ir a trabajar con usted. Yo prefiero ayudarle a mi mamá, a hacer la comida, a barrer, a trapear. Pasa a ser el héroe, ya no mi papá, sino mi mamá. Yo empiezo a quererme comportar como ella. Yo empezaba a ponerme las toallas en mi cabeza, pensando que era mi pelo largo. Yo me sentía diferente. Recuerdo que cuando llegaba a mi barrio, era ir con las vecinitas a jugar a las muñequitas, a la comidita, a hacer vestiditos a las muñecas. Porque de una forma u otra, yo tenía miedo relacionarme con los de mi propio sexo, porque papá no me había reafirmado en esa masculinidad. Cuando ya me meten a la primaria, pues era una situación muy difícil. A la hora del recreo, todos los niños con su balón esperando el toque para ir a jugar. Yo prefería que no hubiera recreo, ¿no? Yo prefería quedarme en la aula, en el salón. Y cuando salía en una esquinita, comer mi lunch y ver a aquellos niños que meten gol, que juegan fútbol, que son fuertes, que son rudos, que son los populares. Empieza como una envidia. A decir, yo quisiera ser como ese niño, que mete goles, que es popular, que los demás lo aplauden. Pero después eso se convierte en erotización, a decir, me gusta ese niño. Recuerdo que cuando hacían equipos, a mí nunca me elegían, siempre me hacían hacia un lado. Y en una ocasión cuando dijeron, pero a él, ¿por qué no lo eligen para que juegue en el equipo? Entonces dijeron una palabra muy dura, refiriéndose a una persona homosexual, pero una palabra muy vulgar. Yo era un niño. Mi mente estaba limpia, se puede decir que era un niño inocente. Entonces yo cuando escuché esa palabra, yo dije, ¿y eso qué es? Cuando ya pasó a la secundaria, entonces empieza lo mismo, las mismas burlas. Hablas como niña, mariquita. Yo todo eso lo guardaba en mi corazón, porque yo a nadie se lo decía, porque yo no tenía esa confianza con papá y decirle, papá, estos niños me agreden, estos adolescentes me insultan, me humillan. Y en una ocasión cuando estábamos haciendo el ensayo para una presentación de unas pirámides, pues caigo desde mero arriba, ¿no? Y claro, todos los chavos, ¿no? Pues claro, es la niña, es el mariquita, es la vieja de la escuela. Entonces todas esas palabras herían mi corazón. Venían mis amigas y decían, no te juntes con esos patanes, vente con nosotros, ¿no? Porque ellas veían cómo ellos me agredían, cómo me hacían burla. Entonces, toda la primaria fue pues alrededor de las faldas de mamá, el niño bueno de mamá, jugar a la comidita con las niñas de mi barrio. La adolescencia es lo mismo, con mis amigas. Entonces, el mundo masculino al cual yo pertenecía me era un misterio, por eso me atraían. Y recuerdo que en esa etapa de la secundaria, recuerdo que mis papás me dijeron, te tenemos que decir algo. Nosotros no somos tus papás. Tu papá murió y tu mamá vive en Guadalajara. Yo fui madre soltera. El embarazo, yo estuve en un internado. Su papá, al poco tiempo, pues supe que se accidentó y ya después salí y me puse a trabajar. En unas casas pues me aceptaban con él y en otras casas no. Entonces una prima mía me lo cuidaba y yo trabajaba. Pasa 1, 2, 3 años y estos tíos se van a vivir a un pueblo a 3 horas de aquí y le dicen a mi mamá, pues déjanos llevar al niño, ¿no? Entonces pues mi mamá, pues un poco con dolor en su corazón, pues dio el permiso, ¿no? Entonces duré tiempo que no lo veía porque por falta de dinero. Fue una situación muy difícil, un rencor contra Dios, a decirle, ¿por qué no conocí a mi papá? ¿Por qué te lo tuviste que llevar? Mi papá si me hubiera dado un abrazo, mi papá si me hubiera dado un beso en la mejilla, si me hubiera celebrado un cumpleaños,
sí me hubiera defendido cuando los demás muchachos me agredían, me lastimaban y me hacían bromas, ¿no? Le reclamé y le dije, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué? Tantas cosas le reclamé y me empecé a alejar de Dios. Ya no empecé a ir a misa, ya no empecé a hacer mis oraciones, ya no empecé a ir a las juntas de barrio para escuchar de la palabra de Dios.